Bueno, que siempre me gusta ir al grano, o sea que los dos asuntos que son noticia, el tema de ley de extranjería y el tema de la citación del presidente, que si no me ibais a preguntar, o sea que... Bien, hace menos de 15 días, seguramente creo que son 10 días, que Vox rompió con el Partido Popular en sus pactos en las comunidades autónomas. Bueno, pues hoy y sobre todo mañana se va a demostrar que el Partido Popular no ha roto con Vox, que todo ha sido puro teatro. Siguen gobernando juntos en los ayuntamientos, siguen haciendo las políticas de Vox en las comunidades autónomas, siguen haciendo sus discursos y siguen queriendo como socios para todo. Y siguen haciendo las mismas políticas. Y mañana lo vamos a ver claramente en la votación para la modificación de la ley de extranjería. Una modificación que lo que pretende es poner negro sobre blanco la solidaridad que requiere una situación como la que estamos viviendo. Solidaridad con Canarias, con Ceuta, con Melilla, con cualquier otra comunidad que pueda estar en la misma situación de no poder atender como se merecen los niños que tienen acogidos. Y también negro sobre blanco la humanidad. La humanidad con la que se debiera, primero que se debiera presuponer a todos, porque estamos hablando de la atención a unos niños que huyen del hambre, de la miseria, de las guerras y que buscan simplemente poder vivir y tener un futuro. Y digo que se debiera presuponer, porque el Partido Popular ha vuelto a demostrar que por encima de la solidaridad, por encima de esa humanidad que se requiere en momentos como estos, ellos ponen el discurso de Vox y ponen la táctica política. Porque todo lo que han dicho para no apoyar la reforma de la ley de extranjería no son más que excusas y mentiras. Primero, es falso. Es absolutamente falso que no se haya contado con el Partido Popular. Porque esta iniciativa nace en Canarias. Y de hecho, cuando se reúne el presidente de Canarias, el ministro, con todos los grupos parlamentarios en esta casa, viene con ellos, les acompaña el representante del Partido Popular. Y defiende esa propuesta. Porque el Partido Popular está en el origen y en el impulso de la propuesta que vamos a ver mañana. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Que el Partido Popular de Canarias no es Partido Popular? ¿Que no se hablan entre ellos? No, pasa lo que digo, que una vez más puede la estrategia política, que no es más que atacar a todo lo que venga del Gobierno o de Pedro Sánchez. Pero es que esto no viene del Gobierno ni de Pedro Sánchez. Esto viene de una situación de urgencia, de necesidad, que existe en algunos territorios y algunas comunidades de nuestro país. Luego piden una conferencia de presidentes. Pero es que ya hubo una reunión a petición del Partido Popular de todos los consejeros, de todas las comunidades, para hablar de este asunto. Es decir, pedir ahora una conferencia de presidentes es marear la perdiz. No es otra cosa. Es una excusa más para dilatar una resolución que se tiene que adoptar ya. Una respuesta que tiene que adoptarse ya. Después, dice que no se exceptúe ningún territorio. Es que no se va a exceptuar ningún territorio. La ley es igual para todos y se aplica para todos y para todas las comunidades autónomas. Piden la declaración de emergencia y, por supuesto, que la emergencia se ampliará a otros territorios cuando esta se produzca, cuando esta situación se produzca. Es decir, ¿dónde tiene la pega de verdad el Partido Popular con esta reforma? Pues la pega la tiene en sus acuerdos con Vox. La pega la tiene en mimetizarse permanentemente con la extrema derecha y, como decía, en seguir su discurso y su política, en no perder definitivamente a ese aliado de extrema derecha. ¿Y cuál es su política? La misma de siempre, la de atacar a Pedro Sánchez y al Gobierno progresista. Y llegan al extremo que no quiero calificar, de, como decía antes, preferir que el Gobierno pierda mañana una votación a dar una respuesta a los niños que necesitan ser atendidos en mejores condiciones. No porque no lo hagan en Canarias, sino porque Canarias no da más de sí. Hay 6.000 niños ahí, esperando, ¿no?
Pero es que no se entera, Pepe, que la votación no la pierde el gobierno, que la pierden estos niños. Y así el Partido Popular no representa absolutamente nada lo que es este país, que es un país solidario, que es un país humanitario. Algunos nos decían que nos íbamos a quedar sin discurso cuando Vox rompió con el PP. Bueno, pues desgraciadamente el PP confirma que nuestro discurso es absolutamente cierto. El PP no necesita a Vox para ser Vox. El PP no necesita a Vox para hacer políticas de ultraderecha. Y mañana lo va a demostrar una vez más votando en contra de la reforma de la ley de extranjería. Así que ni partido de Estado ni nada de nada. Y sobre la noticia que acabamos de conocer, bueno, seré prudente en las consideraciones sobre el caso Peinado. El otro día, los de siempre ponían el grito en el cielo porque Begoña Gómez no quiso declarar ante el juez. Y es que no solo está en su derecho, sino es que ante la nada, nada hay que decir. Hay dos informes de la Guardia Civil que dicen que no hay nada. Es decir, no hay caso. El fiscal no la acusa de nada. No hay caso. Los testigos no la implican en nada. No hay caso. En la documentación no aparece en nada. No hay caso. ¿Y de qué se la acusa? De nada. Porque no hay nada, porque no hay caso. Entonces, ¿por qué se la investiga? Pues habrá que preguntarle al juez Peinado, ¿verdad? Porque en España hacer una investigación prospectiva, a ver qué encuentro, está absolutamente prohibido. Está prohibido y absolutamente vetado por la doctrina y por la jurisprudencia. Bueno, pues aun estando prohibido, el juez está investigando a Begoña desde que Pedro Sánchez es presidente a ver si encuentra algo. Por lo tanto, cuando dicen, hay cuestiones poco éticas, poco estéticas en este caso, sí, claro, claro que las hay. La cacería política que está sufriendo Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del gobierno. Eso sí que es poco ético, poco estético, es inmoral y es indecente. Eso sí que lo es. Porque vamos a ver, se acepta como acusación a un montaje sacado de algunos pseudomedios digitales por un pseudosindicato de extrema derecha. Se da el escrito de los acusadores para que la defensa lo pueda leer en un pasillo. Se va como testigo y se acaba imputando al empresario, al señor Barrabés, sin que ni siquiera tenga un abogado presente, algo que no se puede hacer de ninguna de las maneras. Se cita a declarar al monitor de esquí, porque lo ha dicho el mayor de los falangistas que existe en Zaragoza. Y ahora se cita al presidente del gobierno. Claro que hay algo poco ético, poco estético, inmoral e indecente, que es todo este montaje que estamos viendo. Porque es evidente que esto siempre ha sido una causa montada, es un montaje de la ultraderecha y de la derecha, por supuesto, contra el presidente del gobierno. Y hoy se ha demostrado que es una persecución política intolerable de los que pretenden ganar en algún tribunal lo que no consiguieron en las urnas. El PP está utilizando de manera indecente esta causa por lo menos por tres motivos. El primero, para ver si algún juez le da lo que no le dieron los ciudadanos y las ciudadanas en las urnas. Para ver si, ya que Feijóo no puede, algún juez se carga a Pedro Sánchez. Lo segundo, para ocultar su absoluto vacío. Solo hay que ver la intervención que hizo el señor Feijóo el miércoles pasado en el Pleno. Solo habló de Begoña Gómez. No puso ni una sola idea, ni una sola propuesta encima de la mesa. No tiene ningún proyecto, ninguna alternativa para este país. Es el vacío absoluto. Y la tercera cuestión es para ocultar que ellos sí, que el Partido Popular tiene 28 juicios pendientes, 28 causas, una detrás de otra, y no como investigados, sino como acusados. Y ahí están parte de la Púnica, de la Gürtel, del Rodrigo Rato, las Perlas Negras, el Campus de la Justicia, Arial, 28 juicios pendientes. Esta es la verdad. Este es un caso montado
para beneficio del Partido Popular. Y he visto esta mañana, acabo de verlo, al señor Feijóo diciendo que era una vergüenza ver al presidente del Gobierno entrar a un juzgado con su mujer. Miren, no es ninguna vergüenza la de ir a defender la inocencia y demostrar la persecución a la que está sometida Begoña Gómez. Lo que sí que es una vergüenza de verdad es la de un presidente que va a declarar por corrupción y consigue la única condena con sentencia firme por corrupción para su partido. Esto fue Mariano Rajoy y el Partido Popular. Mientras que el señor Feijóo decía que era normal ir a declarar como un ciudadano cualquiera. Lo que es una vergüenza es que un juzgado te cite a declarar como demandado, el de Salamanca, y tú no vayas. Y esto lo hizo Feijóo. Y la jueza, y esto es textual, dijo: ah, entonces son el PP y el señor Feijóo los que deciden cuándo es la prueba pertinente, cuándo no lo es, si acudimos o no, si tenemos que aportar algo o no. Son el PP y el señor Feijóo quienes de forma unilateral deciden si es pertinente, si no es pertinente, si nos va a aportar algo, si no nos va a aportar algo. Ha eludido la decisión de esta juzgadora que decidió cursar la citación a él de forma personal. Esto sí que es una auténtica vergüenza. Y el protagonista de esta vergüenza es el señor Feijóo, que luego se le llena la boca diciendo otras tonterías, como las que hemos oído. Y acabo. Miren, le puedo asegurar que todos los socialistas estamos hoy más que nunca detrás de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez significa y representa hoy la dignidad de la democracia. Y les puedo asegurar que el PP y Vox no se van a salir con la suya, porque la democracia es más fuerte que ellos y que todas sus estrategias. ¿Qué tal? Buenos días. Le quería preguntar si Sánchez está dispuesto a declarar ante el juez, señor López. Gracias. Yo le oí unas declaraciones ya hace algún tiempo diciendo que le digan la hora. Aquí. Porque él ya presuponía, no sé si no lo recordáis, pero dijo: ya sé que esto es una causa contra Begoña, pero que se dirige hacia mi persona por ser presidente del Gobierno, por un presidente del Gobierno que hay unos poderes que no aceptan, ¿no? Y que la llevarán a declarar a ella y me llevarán a declarar a mí. Y estamos los dos dispuestos. Solo nos tienen que decir el lugar y la hora. Es decir, que ¿puede usted confirmarnos que la estrategia del Gobierno de Moncloa es ir a declarar? Yo vuelvo a decir lo que él ya dijo en esta misma serie, además, también. Buenos días, portavoz. Le quería preguntar por la ley de extranjería, que a pesar de la negativa del Partido Popular confían en que salga la toma en consideración, por ejemplo, con el apoyo de Junts, y también le quería preguntar por Cataluña, sobre si el Partido Socialista va a aceptar el ultimátum de Esquerra sobre la soberanía fiscal y si esto aleja un poco más la investidura de Salvador Illa. Gracias. Nosotros, como la legislatura anterior y esta también, negociamos hasta el último minuto para que las cosas salgan adelante. Pero es que sobre esta cuestión cabe poca negociación. O uno es solidario de verdad o lo es de boquilla. Y la solidaridad se demuestra con acciones políticas. Y en esta ocasión, acogiendo a niños que se han ido de sus países, como decía antes, por hambre, por guerras, por miseria. Si es que aquí hay poco que negociar y hay mucho que demostrar. Y todo aquel que esté en contra de la reforma de la ley de extranjería demostrará una insolidaridad y una inhumanidad absoluta. ¡Ay, espera! Y la otra, Cataluña. Permítame que mantengamos la discreción que estamos manteniendo en esas negociaciones, porque además no sabría qué decirte. Desde el primer momento dijimos que era una negociación que iba a hacer el PSC con Esquerra y que iba a hacer Salvador Illa. Sí, portavoz. Sobre la citación del presidente del Gobierno, el señor Feijóo ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, igual que él la pidió al señor Rajoy, ha dicho el presidente del PP, cuando fue citado a declarar por la Gürtel, saber qué le parece esa petición.
Y luego sobre la decisión en sí del juez, saber si el presidente se plantea declarar por escrito como prevé la LECRIM, si hay margen para hacerlo o no, si le sorprende la decisión de pedir que se grabe esa declaración en la Moncloa. Y, por último, sobre la ley de extranjería, saber si cabe la posibilidad de que el PSOE retire la ley si no se recaban los apoyos o si esa ley se va a votar en cualquier caso. Vamos a ver. Ley de extranjería, no la vamos a retirar. Aquí todo el mundo se retrata con esta ley. Lo vuelvo a decir. Esta es una cuestión de solidaridad y de humanidad. No hay cálculos políticos, estratégicos, partidarios con esta ley. Hay una necesidad a la que hay que dar una respuesta. Y el que esté en contra se retrata. Se retrata con la ultraderecha y con sus discursos. No valen excusas. Lo otro es que forma parte todo del mismo montaje. Claro, si él dice que el presidente debiera dimitir, ¿él qué tendría que hacer cuando ni siquiera acudió a ese juzgado que le citaron? Igual es que no tenía ni que haber venido. No solo dimitir ahora, ni que haber venido. Y nosotros no vamos a caer en la trampa de ningún montaje. Grabar eso, ¿qué es? ¿Para luego ponerlo en Twitter? Ve. Y luego, lo que vaya a hacer el presidente, acabamos de conocer la noticia, acaba de conocer la noticia, estarán valorando cómo lo hacen, ¿no? ¿Vale?